hijos que engendraron para la vida y la fe recuerdan con gratitud el día que bendijiste las primicias de su amor y concedes por las buenas obras de su larga vida en común vivir llenos de amor y de paz el resto de sus días. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese las personas que puedan hacer. Sí, comandante. Somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con fervor. Pidieron a Dios su protección. Tobías dijo: Señor Dios de nuestros padres, que te bendiga el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas que en ellos se encuentran. Tú hiciste a Adán el barro de la tierra y le diste a Eva como compañera. Ahora, Señor, tú lo sabes, si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre para siempre. Y Sara, por su parte, dijo: Ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros, que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue su camino. Comerá el fruto de su trabajo, será dichoso y le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos del olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspirad a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostraros el camino mejor de todos. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, no son más que bronce que resuena a platillos que aturden. Aunque tuviera el don de profecía, penetrara todos los misterios, poseyera toda la ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas. Si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es comprensiva, la caridad es servicial y no tiene envidia. La caridad no es presumida ni se envanece, no es mal educada ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. La caridad no pasará jamás, aunque pasen las profecías, aunque desaparezcan las lenguas, aunque la ciencia sea destruida, pues conocemos algo, no todo, y ni los profetas lo dicen todo, pero cuando llegue la consumación, todo lo que es imperfecto desaparecerá. Cuando era niño hablaba, sentía y pensaba como niño. Cuando llegué a ser hombre dejé atrás todo lo que fue de niño. Ahora vemos confusamente como en un mal espejo, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Palabra de Dios. Este es el más grande y el primero de todos los mandamientos.
El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siempre son los que puedan hacer. Para ofrecerle el sacrificio de alabanza y de acción de gracias a Dios nuestro Padre. De acción de gracias por los 50 años de vida matrimonial de nuestros hermanos José Ascensión y doña Juana Francisca, porque ellos han caminado durante estos largos años siempre unidos, siempre afrontando las dificultades que la vida les ha presentado. Quizá decir 50 años se puede decir muy fácilmente, pero habría que preguntarles a ellos cómo han vivido todo este tiempo. 50 años en los que han vivido ciertamente la gracia sacramental. Y prueba de que han vivido ellos esa gracia sacramental es que están aquí juntos. Es que nuevamente están ante el altar del Señor. 50 años en los que sin duda ha habido grandes gozos. Ha habido también grandes esperanzas. 50 años en los que ha habido sueños y realizaciones. Ha habido también penas y dolores. Pero ahora están aquí. Y ahora ellos pueden decirnos con su vida que han vivido verdaderamente esa gracia sacramental. Pueden ser un testimonio claro, en primer lugar, para sus hijos. También para su comunidad y para la iglesia, porque en el momento en el que ellos llegaron hasta el altar del Señor hace 50 años, llegaban con grandes ilusiones, sintiendo que en sus frentes podía posarse esa blanca paloma de las ilusiones, ese rayo luminoso que les condujo hasta el altar del Señor, y que ante la mirada quizá de la comunidad cristiana, ellos sentían esas grandes ilusiones. Ellos se presentaban entonces pensando en que iban a vivir juntos, pero jamás se imaginaron que habrían de llegar a los 50 años. Ha pasado todo este tiempo, sin duda hoy, en este día, al recordar el día en que llegaron hasta el altar del Señor, posiblemente en sus mentes han surgido grandes recuerdos. Han hecho quizá un análisis de todo este tiempo que juntos han vivido y quizá les parece imposible. Quizá echar una mirada hacia el pasado les parece imposible, porque han vivido muchas cosas. Han vivido grandes esperanzas, han vivido grandes realizaciones. Ahora lo que entonces fue una sola ilusión, podemos decir que es una realidad. Quizá entonces también, como ahora, al celebrar sus 50 años, entonces al iniciar su vida matrimonial, escuchaban ese salmo tan hermoso que se les ha presentado en la Sagrada Escritura. Tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esas palabras que entonces, repito, eran solo una ilusión, ahora se han cumplido. Ahora don José Ascensión y doña Juana pueden contemplar todo esto como una realidad. Sus hijos están presentes. La comunidad cristiana también se une ahora a esa alabanza a Dios. Y les decía hace un momento, son el testimonio primeramente para sus hijos. Son el testimonio para muchos matrimonios de nuestro tiempo. Consideran la alianza matrimonial solamente como una cosa pasajera. Ustedes entonces quizá no pensaban en la magnitud de esa vida que habrían de vivir juntos. Transcurrieron los meses, los años, ya han completado esos 50 años y ahora llegan hasta el altar del Señor. Y ahora, juntamente con el sacerdote y con la comunidad cristiana, le ofrecemos a Dios el sacrificio más hermoso, que es la ofrenda del mismo Cristo. Al presentar el pan
Y al presentar el vino que se transforma en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, presentamos todo lo que han vivido ustedes durante este tiempo, o sea, ascensión, viviendo responsablemente en su hogar, con debilidades porque no encontramos ni el hombre ni la mujer que puedan decir que son perfectos en este mundo. Encontramos el hombre y la mujer que son creados por amor y son llamados a vivir en el amor, y que poco a poco, conforme van venciendo los obstáculos que se presentan en la vida, van enfrentándose a Dios y van enfrentándose con alegría esa realización que Dios les llama, porque Dios los creó para más, los creó para vivir unidos. Y entonces, hace 50 años, recuerden ustedes cómo le preguntaron al sacerdote si quería vivir esa alianza matrimonial. Ustedes se decían el uno al otro: yo te acepto como mi esposo o como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en la salud y en la eternidad, y amarte y respetarte todos los días. Ha venido para ofrecerle a Dios este sacrificio. Ojalá y que nuestro Señor, que les ha dado la vida, nuestro Señor que a lo largo de 50 años les ha acompañado con esa gracia sacramental, siga acompañándonos y que, vuelvo a repetir, sean ustedes ese testimonio que sus hijos pueden aceptar, que pueden vivir también. Ellos que quizá también han sido llamados a la vida matrimonial, que vean en ustedes ese testimonio de vida. Y que el Señor, el día que les llame a ustedes, don José Ascensión y doña Juana, a la gloria eterna, pueda decirles: siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, ven a participar ahora de la alegría de tus hijos. Sin duda que ese será el premio que Dios les tiene reservado. Mientras tanto, hay que vivir con grande alegría esa vida matrimonial, y hay que seguir enseñando al mundo que ustedes como esposos viven el amor que Cristo le ha dado a su iglesia, y que la iglesia le da también a Jesucristo nuestro Señor. Van a renovar ahora sus promesas matrimoniales ante la comunidad cristiana que representa la iglesia, especialísimamente ante sus hijos, ante todos sus familiares, diciéndoles con ese testimonio de vida que se puede ser fiel a Dios, de íntima comunión de vida y de amor entre el hombre y la mujer, que forman un todo, al mismo tiempo conservando su individualidad, conservando sus cualidades y sus defectos, se puede dar ese testimonio claro de amor al mundo. Por eso, a celebrar ahora sus 50 años, yo les pregunto a ustedes, don José Ascensión y doña Juana Francisca, ¿quieren renovar las promesas matrimoniales que hace 50 años ante la comunidad cristiana ustedes se dieron? ¿Quieren seguir dando ese testimonio de amor y de unidad a sus hijos y a la comunidad cristiana? Que nuestro Señor, que hace 50 años les llamó a esta vocación santa del matrimonio, cumpla en ustedes su bendición. Ten sus manos, si gusta poner aquí al acercarse. Que el Señor, que hace 50 años nos unió en matrimonio, siga conservando en ustedes esta alianza sagrada, el día en que nuestro Señor les llame a su presencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Présteme el agua, que va a bendecirnos. Señor, bendiga esta agua que vamos a utilizar como un alimento de todas las enfermedades que conocemos, y por misericordia el agua viva nos sirva siempre de salvación. Por Cristo. ¿Tienen sus anillos y arras? Las arras son símbolo de los bienes materiales necesarios en la vida de la familia. Los anillos son símbolo de la alianza de amor que se establece entre los esposos.
Ellos hace 50 años se entregaron un anillo el uno al otro y se decía: recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. Se entregaban también las arras, símbolo de los bienes que han ido administrando a lo largo de su vida, ya como esposos, en favor de sus hijos. Por eso, ahora recordando ese momento tan hermoso que vivieron ellos, y que no solo lo vivieron en ese momento, sino que a lo largo de 50 años ellos lo han vivido, lo han hecho realidad, no fueron solamente palabras. Prueba de ello, lo repito, es que aquí están, ahora rodeados de sus hijos. Por eso vamos a bendecir de nuevo los anillos, y de nuevo, como renuevan ese compromiso matrimonial, van a entregarse sus anillos y sus armas, etc. Que el Señor bendiga estos anillos y bendiga también estas armas que van a entregarse uno al otro, como signo de amor y de fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora dele a él el anillo de ella, si puede, téngale su sombrero. Téngale su sombrero. Usted póngaselo a doña Juana, así sí. Digo, el anillo, sí. Dígale. Esposa. Esposa. Recibe. Recibe. Este anillo. Este anillo. Como signo. De mi amor. Y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora usted. Diga la esposa. Recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora ponga sus manos así, luego le pone nuestras casadas ahí. La cajita, nada más. Ahí. Usted entrégueselas ahí y dígale: esposa. Esposa. Recibe estas arras como símbolo de que no faltará lo necesario en nuestro hogar. Yo la recibo en señal de que todo se aprovechará en nuestro hogar. Recógelas. Se pueden poner de rodillas. Ahora les colocan su mancuerna. Bien, con esa misma intención. Ellos han sido testigos del amor ante la comunidad cristiana. Ahora la comunidad cristiana también le agradece a Dios esos 50 años de vida matrimonial, porque son un testimonio, les dije antes, para todos nosotros. Testimonio para quienes piensan que el matrimonio es solo una alianza pasajera, algo que no se puede vivir. Aquí está el testimonio de que se puede vivir esa alianza matrimonial. Por eso démosle gracias a Dios y hagamos nuestra oración comunitaria por don José Ascensión y doña Juana Francisca. Oremos a Dios, que Dios bendiga esta unión santa como un día santo por la boda de Caná. Te rogamos, Señor. Que Dios bendiga a los hijos de este matrimonio. Que el Espíritu Santo conceda la gracia del matrimonio en todos los cónyuges aquí presentes. Que los gobernantes velen por la santidad del matrimonio. Por todos los matrimonios que se hayan desunido para que vuelvan a encontrar el amor. Ahora les pido a sus hijos, sus nietos, que se acerquen junto a ellos para hacer sus promesas, su compromiso. Ciertamente ese compromiso para con ellos lo tienen desde que ellos los engendraron. Ustedes son el fruto de su amor. Si el día que don José Ascensión y doña Juana Francisca se casaron, se les escuchaba en ese salmo, que también acabamos de escuchar ahora, su mujer como virgen funda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa, esta promesa se ha cumplido. En el momento en que ellos les han engendrado, ustedes les han dado la vida, por eso ustedes les deben amor, les deben respeto,
deben tener una gratitud inmensa hacia ellos. Después de Dios, deben tener esa gratitud hacia sus padres. Por eso en su celebración de acción de gracias a Dios, en estas bodas de oro, yo les pregunto a ustedes, hijos y nietos de este matrimonio, ¿prometen amor y respeto a sus padres? ¿Sí? ¿Prometen ayudarlos siempre en todas sus necesidades? Que nuestro Señor, que les ha dado la vida a través de ellos, se los conserve por muchos años. Amén. Ahora sí, pasen a sus lugares y pueden sentar. Siempre de tu presencia, que te alaben, Señor, en sus alegrías,
que te busquen en sus tristezas, que sus trabajos encuentren el gozo y tu ayuda, y en la necesidad sientan cercano tu consuelo, que te invoquen en la reunión sagrada, que den testimonio de tu amor ante los hombres, y que después de que terminen su peregrinación aquí en este mundo, lleguen al reino de los cielos acompañados de quienes ahora compartimos su alegría. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos amamos. Buenas tardes. Más está caliente.